Artista plástico, grabador, escultor y poeta, Gustavo Arias Murueta es considerado uno de los grandes pintores mexicanos del arte contemporáneo. Amigo cercano de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo, Arias Murueta es testigo de las transformaciones culturales en nuestro país. Yo estaba dedicado totalmente a la pintura, pero sí estaba encadenado a un tipo de pintura que se hacía en aquella época, y hablo especialmente de la obra de los tres grandes, ¿no? Pero a mí me hartó la pintura de Diego Rivera, ¿no? Reconociendo que era un genio, nunca me ha gustado la pintura de Diego. Yo tenía una buena amistad con Siqueiros, era un tipazo extraordinario, pero tampoco me llegaba la pintura totalmente, una pintura no me llegaba simplemente, ¿no? Sorprendió más la pintura de Tamayo cuando llega de Nueva York, pero es una pintura también ligada a convenciones del comercio. Siendo un gran pintor, yo creo que Tamayo es uno de los pintores que ha tenido más influencia en la juventud. Sin embargo, todos los que sin querer rompimos con el convencionalismo de la pintura de la escuela mexicana, como esto que estoy viendo, estamos hartos ya de la historia, de las figuras que permanecen en los murales de Orozco, de Tamayo, porque las estilizó, ¿no? Y por eso surge un arte abstracto, que por eso también nos mencionan que somos de la ruptura, porque rompimos con esa tradición. La ruptura fue un movimiento artístico en México que reunió artistas mexicanos y extranjeros radicados en el país, que reaccionaron contra los temas de la Escuela Mexicana de Pintura, cuya tendencia nacionalista, izquierdista y revolucionaria había sido la corriente artística hegemónica desde el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 hasta la década de los 50. Pero no fue nada más un rompimiento de un artista. Cada uno en su momento fueron rompiendo. Casi todos de mi generación, ¿no? Desde 1900, yo tengo alguna pintura como la que hace un momento mencionaba que está aquí en exhibición, de 1972. Yo ya no quería interpretar ideas nacionales de la vida, ¿no? Un indio, una figura de un hombre, un maguey, ¿no? Que es lo que decía Cuevas, la barrera del nopal, que fue lo que él hizo, romper con esa historia, con esa que era anacrónico ya. Precisamente esos artistas, integrados en la ruptura, incorporaban al arte valores más cosmopolitas, abstractos y apolíticos en sus trabajos. Y nombres como Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Pedro Coronel, Alberto Gironella, Juan Soriano y Francisco Toledo crearon su propio estilo, renovando las artes en México. Ahora está, pues, no surgiendo, pero a través del diseño y la arquitectura, en los edificios se aplica mucho el arte conceptual, el arte abstracto. Ya no ponen una figura, ¿no?, en determinadas, con mensaje, que antes se usaba mucho, ni siquiera la pintura con mensaje, ¿no?, sino es un telegrama. La pintura hay que verla y sentirla, nada más. Anteriormente era muy importante el color, la combinación de formas, diseño, el tipo de material. Ahora eso ya pasó la historia. Ahora lo que interesa es que el artista manifieste todas sus inquietudes a través de su arte, que luego es muy difícil, ¿no? Porque eso permite una absoluta libertad. Y de ahí surge el libertinaje, el desorden, ¿no? Pero con los años se va consiguiendo no un estilo, sino una forma de conducir el trabajo de uno. Thank you.
Durante el movimiento estudiantil del 68, Gustavo Arias Murueta participó en el mural colectivo que diversos artistas realizaron en apoyo a los estudiantes. El mural fue una obra improvisada que cubrían las ruinas del monumento a Miguel Alemán Valdés. Además de Arias Murueta, participaron artistas como Guillermo Mesa, José Luis Cuevas, Fanny Rabel, Francisco Icaza y Manuel Pérez Coronado, entre otros. En el caso de Arias Murueta, eligió homenajear a una joven muerta por la represión del Zócalo de la Plaza de la Constitución. Su muerte, por estallamiento de vísceras, fue representada por el artista con gran dramatismo. En los años posteriores, el artista se dedicó a viajar por el mundo para conocer las grandes obras de los maestros europeos y ampliar su visión en sus grandes pasiones, la pintura y la literatura. Durante 10 años viajé, pero iba y venía. Me gustaba estar en un país, en una ciudad, pero como mi familia se quedaba en México, regresaba y luego me volvía a ir. Cada año me iba yo un mes y medio y claro, me tocó conocer casi toda Europa y me enriquecí, ¿no? Visualmente, y me enriquecí también, pues culturalmente, ¿no? Recuerdo que no sé en qué año, sería exactamente como del 40 y tantos, en México se formó el Taller de la Gráfica Popular. Allí trabajaron muchos grandes artistas, pero todos los grabados, insisto, estaban dentro de la corriente de nacionalismo o también de ideas del gobierno para sacar a los héroes, para sacar cosas de la libertad, ¿no? No existía realmente un taller libre, porque tenía ese como postulado el taller de la gráfica. Yo en Europa conocí algunos talleres en Murlot, uno de ellos. Había varios que yo estuve, uno en Nueva York, otro en París, y eran talleres abiertos. Entonces me di cuenta que era muy importante que en México también tuviéramos un taller donde pudiéramos acudir a hacer nuestro trabajo, ¿no? En 1963, Arias Murueta tomó un curso de grabado con los maestros Yukio Fukasawa e Isamu Ishikawa, hecho que ayudaría a concretar una inquietud especial del artista, fundar el Centro Experimental de Arte Gráfico. Me pregunta alguien, ¿por qué le ponen experimental? Porque la pintura, y como la vida, también siempre es experimental. Tiene que cambiar y vivir muchas etapas, ¿no?, diferentes. Por eso se llama experimental. Todo es un juego, ¿verdad? No hay que tomar la vida en serio. Cuando la tomas en serio, es cuando ya se acabó. El Centro Experimental de Arte Gráfico nace en 1965 como una respuesta a la necesidad de promover el desarrollo de la técnica del grabado en nuestro país. Desde su fundación, dicho centro se ha convertido en un espacio de enseñanza e intercambio, de apoyo a la juventud y desarrollo de proyectos. Todo bajo la guía de Lidia Arias, hija del propio pintor. En los últimos 30 años, Arias Murueta ha desarrollado su estilo, principalmente en las técnicas de grabado, el dibujo y la pintura al óleo. Su trabajo artístico ha recibido diversas críticas, entre otras las del poeta nayarita Alí Chumacero, quien solía decir que el primer golpe de vista se cierra solo placer de la mirada, pero detrás de ella, manteniendo su armonía, se abre el triunfo del amor por la paz, la pasión por la improbable fraternidad de los pueblos, la reflexión ante un caos que intenta ordenarse a través de la pintura. Por su parte, el curador Toby Eric Joy Smith, al referirse a la obra del pintor, señaló: "Cubismo, futurismo y surrealismo
añadidos a una comprensión plena del arte del pasado, desempeñan su parte en la síntesis muy individual que conforma el arte de Arias Murueta. Me gusta mucho, sobre todo, trabajar con grises, con negros, negros y blancos, algún color muy tenue, alguna cosa gris. El gris tiene mil variantes, pero como que es más dramático. El color te lleva a algo que puede ser la alegría, eso es el color, ¿no? Pues todo eso a mí lo he hecho a un lado, aunque he hecho cosas de color, como las que hay aquí exhibidas en formatos pequeños, porque a veces también para distraerme tengo que cambiar un poco para la vista un poco lo oscuro, ¿no? La inspiración, me preguntan, que tienen mucha inspiración. A mí la inspiración no me interesa. A mí me interesa trabajar, y en ciertos momentos sí como que está uno más suelto, que a eso le llaman inspiración. Pero también es una palabra manejada demasiado, se llama manejado demasiado. No, yo tengo momentos, me puedo parar de la cama a medianoche, porque algo me surgió y me pongo a escribir. Y sobre todo eso que escribí me lleva después a pintar algo que está relacionado con eso. Pero no son figuras, son cosas abstractas, ¿no? Ese mundo abstracto, pues es infinito. Ni pinto para ser el genio el día de mañana porque no lo soy, ni voy a ser nunca. Siempre es una necesidad muy visceral, muy mía. Ay, es que me harto de estar pintando. También soy un trabajador en la pintura, ¿no? ¿Sabes qué digo? Ah, ya me fastidia, ahí lo dejo. Me pongo a escuchar radio, me pongo a escribir, que es lo que me encanta también escribir. Tengo tantos textos que he escrito, que son 200-300. Se dice mucho, pero pues a través de muchos años, ¿no? Que quisiera que se hiciera, no una publicación, pero cuando menos un orden. Y para dejarlos, o que me los metan en la caja y ahí se, que se vaya con todo. La vida considera que este creador es una jornada ambivalente, pues todo está a punto de nacer y en el momento justo de surgir, también comienza a desaparecer. El artista se da cuenta de que la vida misma, vista con objetividad, es una lucha entre las fuerzas del orden y del caos, de ser o no ser, de hacer o desaparecer, y como pintor, intenta llegar al justo medio. En el Macay se presenta con la exposición intitulada Arias Murueta, una trayectoria de 50 años, en las salas 9, 10 y 11. Es así que el público tiene la posibilidad de conocer 56 obras realizadas en las técnicas de grabado, el dibujo y la pintura al óleo, pero sobre todo, armar un rompecabezas de las reflexiones que ha realizado este creador en su brillante trayectoria. Cuando me invita Carlos García Ponce a hacer la exposición en el museo, yo no sabía ni cómo estaría Mérida, cómo era, en 50 años que no había venido. Pero ya cuando camino y me dicen que este era el museo y lo vemos por fuera, el edificio neoclásico, digo, qué maravilla, ¿no? Entonces es una experiencia que he tenido de llegar a Mérida. La gente es hermosa, muy sencilla, muy amable, que también es muy importante. Tiene una comida increíble. Estoy muy impresionado, muy contento. En primer lugar, de la ciudad me parece... No he tenido la oportunidad de conocer la parte nueva, pero me interesa mucho la parte más bien vieja, la parte histórica, ¿no? Pero este museo es increíblemente maravilloso como lo rescataron. Está muy bien conservado actualmente. Eso me gusta mucho. Y veo mi exposición ahora de toda mi historia, de toda mi vida. Pues claro, pues ¿qué quiere que haga? Pues
Y estaba yo como un niño jugando, correteando. Digo, pero que esto lo hice yo, pues sí. Es interesante también traer el tipo de pintura actual para sensibilizar también a las personas que están alejados, como en este caso de la capital. Aunque he visto muchos ya también muy actuales, ¿no? Pero nunca termina, y eso que es un museo muy dinámico, ¿eh? Porque tiene mucha exposición. Así que felicito, en primer lugar, darle gracias a Carlos García Ponce y a toda la organización del museo por estar aquí. Gracias. Regresaré a Mérida. Lo que me interesa es que la gente vea, ¿no? Que diga y sienta lo que quiera. Habrá cosas que le van a gustar, hay cosas que dice, ay, ¿esto qué es? Pues es un buen diálogo, ¿no? La obra de Ares Murueta es parte de colecciones de los museos más importantes del país y el extranjero, y a lo largo de 50 años de trabajo ha recibido importantes premios y distinciones. Lo que me interesa es seguir conservando la posibilidad de seguir creando, ¿no? Creando sobre todo. No pinto para alguien, no pinto para un museo, no pinto para nadie. Pinto porque me gusta pintar, ya. En mi vida, como me dedico a escribir también, ¿no? Es lo mismo. Hay veces que estoy pintando y todavía no termino alguna pieza, y ahí me pongo a escribir algo. Y a veces lo leo el otro día y no me gusta, pues lo tacho ya. ¿No? Es una gran diversión. Es una aventura, la pintura es una aventura, y la vida es una aventura.